realmente él como alcalde tendría que tener la capacidad de poder resolver los problemas. Dejen de excusarse y señalar a terceros de su incompetencia. Basado en el artículo 4 del Código Municipal, el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, Mario Durán, hizo un llamado al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, a responsabilizarse y tomar acciones para resolver el problema de recolección y traslado de desechos sólidos en su municipio. Compete a los municipios, numeral 19, la prestación del servicio de aseo, barrido de calles, recolección, tratamiento y disposición final de basuras. En ese mismo sentido, el ministro de Salud pidió a la alcaldía tomar las medidas sanitarias en el tratamiento de la basura para disminuir el riesgo de la población a enfermarse. Una de las principales situaciones que podría complicar la salud de la población salvadoreña, pues, es las enfermedades que pueden llegar a ser transmitidas por este tipo de vectores, como pueden ser, en su caso, roedores, moscas, como pueden ser también perros u otros animales. Y en ese sentido, es importante que se tomen todas las medidas necesarias para que el riesgo de la población, pues, no vaya a verse alterado. Durán señaló que este problema tiene su punto de origen en la falta de pago y retención de cuotas laborales de los empleados de la comuna, quienes han recurrido a cierto tipo de medidas para hacer valer sus derechos. Que en este momento creo que le ha quedado muy grande su camisa, porque no ha podido resolver ese problema a través de meses. Meses en el que ha sido denunciado, meses en el que tampoco la Fiscalía General de la República ha tomado cartas en el asunto. El funcionario puso como ejemplo que el presidente Nayib Bukele, durante su gestión como alcalde de San Salvador, logró manejar este tipo de situaciones a través del diálogo y búsqueda de consensos. Hizo y realizó la mejor gestión de todos los tiempos en la alcaldía de San Salvador, llegando a consensos con sus adversarios, generando condiciones con los sindicatos, hablando con los vendedores por cuenta propia en las calles de San Salvador. Nunca puso excusas y nunca señaló a terceros del trabajo que no se podía dejar, que se podía dejar de hacer.